Sí, han hecho un cronograma donde el día de hoy arrancan con los compañeros jubilados y terminaría el próximo lunes con los trabajadores de la gente descentralizado y el día martes la planta política del Ejecutivo. Hoy lo del 8% es extraoficial, no hay ninguna confirmación, por lo menos no han, ni el gobernador ni los ministros han informado en forma fehaciente, más allá de que algún medio haya dicho de que no estaría. Hoy los sueldos todavía no se pueden ver en el sistema informático, por lo tanto no sabemos cómo están liquidados. Por eso le hemos pedido precisiones tanto a la ministra Merlo como al ministro de Economía para que nos envíen respecto de que cuando ellos hablan de diferido, ¿a qué se llama esto de diferido o qué se interpreta por diferido? ¿No? Lo que se analizó ese día, ellos primero en esa reunión ratificaban el acuerdo, dice que ellos no desconocían lo que ya habían pactado, lo que estaban buscando eran los fondos para poder afrontar el pago de los salarios. Veremos hoy si hay algún tipo de comunicación. Nosotros le hemos pedido durante el fin de semana que se nos acerque por escrito cuál es por lo menos la decisión que ha tomado el Ejecutivo en torno a un acuerdo que ya está firmado, ¿no? Primero hay un contexto nacional en el cual Neuquén no está ajeno, digamos, ¿no? Tampoco tener la irresponsabilidad de exponer a trabajadores a situaciones de salubridad que hoy estamos tratando todo de que esto no se extienda ni se expanda. Creo que hay que cuidar a los compañeros que hoy están prestando en los sectores de trabajo, pero esos mismos compañeros también tienen que ser los que tienen que ser gratificados con la compensación y con lo que está acordado. Por lo tanto, por eso estamos pidiendo precisiones al Ejecutivo que nos digan, cuando ellos están hablando de diferido, ¿qué significa? Si se traslada durante el mes, los meses subsiguientes. O sea, que haya una explicación y no solamente un parte de prensa que no dice nada, ¿no?